Segunda parada adentro del Arillo de Fuego, en donde estarán haciendo su participación los mejores toros de la región, los mejores montadores que van a estar participando en ese tradicional jaripeo ranchero, en donde se estará viviendo la adrenalina pura. Así que pues ya estamos aquí en esta segunda parada, después de la primera que acaba de iniciar en la cancha municipal del atrio del santuario de la Santísima Cruz Verde. Y pues en esos momentos
estamos aquí dentro de este corral en donde se estará viviendo la intensidad de la fiesta brava. Ahí tenemos pues la llegada de la banda de San Sebastián Betaza. Así que tres bandas que nos están deleitando con los mejores sones en esta bonita noche. La banda municipal de esa localidad de San Andrés ya. La banda renaciente, que por primera vez están esos grandes jóvenes de la banda filarmónica juvenil San Benito, el Encinal, Loma Bonita, Oaxaca. Así que pues aquí están todas las señoras, todas estas jovencitas. Aquí tenemos a la güera por acá, a la güera, ¿verdad? Pues ojalá pues ya la veamos en la pista. Pues saludos a la güera, ¿eh? Saludos, ahí la tenemos. A todas las señoritas que en esta noche pues han venido a poner el ambiente, a bailar de la buena música que las bandas nos están ofreciendo en esta noche. Así que tenemos la participación ya de la banda municipal de esa localidad como número uno, como ya se acordó. El rol de participación de las bandas pues es de que la banda local es el que abre las tandas, como segundo la banda renaciente y como tercero la banda de San Sebastián Betaza. Ahí tenemos ya pues a las señoras degustando de esos bonitos jarabes. Ahí tenemos a la China, una gran señora, una gran artista de esa comunidad, bailando los mejores sones que la banda municipal nos está deleitando en esta bonita noche. Así que saludamos a toda la gente bonita que ha venido de otras partes de nuestra Sierra Norte, de nuestro queridísimo estado de Oaxaca. Los saludamos de todo corazón, ¿verdad? Disfruten de su estancia, de esa bonita fiesta. Así es, así es, así se está viviendo esa noche de calenda, en donde toda la gente que se dio la oportunidad de estar por acá, pues de estar conviviendo, de venir a bailar un rato y pues disfrutar de la buena música en esta noche. Así es, amigos, vaya sorpresa que tenemos aquí en la pista. Ya se ha animado la güera, no conocemos su nombre, ¿verdad? Si no estuviéramos aquí comentando lo que pasa. Una muchacha que ha estado activa en la cocina, ahí en los preparativos. La hemos visto, pues, aquí disfrutando en esta bonita noche la música buena. Así que, pues, vamos a estar filmando por acá a todas las parejitas que ya están en la pista, para que también todos ustedes paisanos que no pudieron regresar a esta bonita fiesta, pues también disfruten de ese gran ambiente que se vive hoy 26 de agosto del 2016. Ahora sí que pues en una historia muy bonita de este lugar en donde se está viviendo pues ahora sí que la aparición de la Santísima Cruz Verde, un aniversario más, y pues aquí estamos comentando para toda nuestra gente bonita, ya que este lugar conserva una gran historia, pues un gran señor que descubriera por primera vez la Santísima Cruz Verde
pues Dios lo tenga en su santa gloria, porque pues ya se nos ha ido de esta vida. Así que pues a don Guillermo, que no recordamos el apellido de este señor, de este gran señor, pues eso es lo que cuentan los paisanos, que él fue la primera persona que descubrió por primera vez la Santísima Cruz en este lugar, en este bonito espacio que forma parte de esa comunidad de San Andrés ya. Así que pues para todos los amigos, para toda la gente creyente y de buena fe, pues ya saben que acá en este lugar, pues San Andrés lo recibe con los brazos abiertos. Así que pues vamos comentando, pues ya que hay muchos antecedentes, hay mucha historia acerca de todo esto, y pues de verdad que la gente que pues tiene la fe en su corazón, pues todo puede ser posible, todo se puede dar. Y pues nosotros estamos aquí pues comentando en esta bonita noche un poquito de todo lo que pasa por acá, de lo que se vive, y así pues disfrutando la buena música que las bandas nos están ofreciendo en esta noche agradable. Qué bueno que el factor tiempo está apoyando, la lluvia pues ha cesado también, y pues aunque se sienta el frío, pero con esos jarabes y con los movimientos, pues ahora sí que el cuerpo se calienta y pues podemos así disfrutar de este ambiente agradable.